Vamos a decirles cuáles han sido hasta ahora y bajo la misma lógica quiénes son los que van punteando la lista. Entonces comenzamos. El primero es Kenji Fujimori, que parece que sí tiene una ventaja bastante considerable frente a los demás. Así es. Luego es seguido por Cecilia Chacón, la número uno de Fuerza Popular, que normalmente además los primeros números siempre tienen una votación bastante alta en el preferencial. Lo mismo pasa con Mercedes Araoz, que además de candidata a la segunda vicepresidencia por Peruanos por el Cambio, es la número uno para su lista parlamentaria. Así es, y parece que el Congreso no va a estar exento de algunos altercados porque Mauricio Mulder ha sido otro, el cuarto más votado de esta lista de congresistas, siempre con su particular estilo también parlamentario. Y recordemos que Mulder era el número uno, estaba en el puesto 5, Jenny Vilcatoma. En el puesto 6 está Carlos Bruce. Así es, tenemos luego a Richard Acuña, que repite también el plato, ¿no es cierto?, para este Congreso, y además a Marisa Glave. Sorprendentemente, una persona del Frente Amplio está dentro de nuestra lista de los más votados. Y para terminar están Gilbert Violeta y Luz Salgado del Fujimorismo.